Por salvar a una mujer de ahogarse en la laguna del Nainari en un acto de heroísmo, nombraron a la calle Prolongación Guerrero como José Manuel Castillo, con lo que queda inmortalizado el joven que dio su vida por el prójimo. Un recordatorio para todos nosotros de que los actos heroicos son necesarios, más que nunca en este momento de nuestro país, de nuestro estado, nuestro municipio. Requerimos ejemplos como el de José Manuel para sacar adelante a nuestro municipio, a nuestra comunidad. La tarde del 12 de julio, el joven se encontraba estacionado frente a la laguna del Nainari, esperando que su esposa saliera de una consulta en el IMSS. Cuando escuchó que una mujer pedía ayuda desde el interior de la laguna, no dudó en introducirse al agua para intentar ponerla a salvo. Por desgracia, cuando había avanzado unos cuantos metros, se hundió en el agua quedando sin vida, pero su acción conmovió a los cajemenses. El llamado héroe de la laguna ahora tiene su calle para honrar su memoria. Fue develada por el alcalde Javier Lamarquecano y su familia, quienes mencionaron sentirse orgullosos y agradecidos con la población cajemense por solicitar que se realizara este cambio. Gracias a la gente que lo solicitó también. Y pues estamos aquí, parte de la familia y amigos, y muy orgullosos y reconociendo pues el acto heroico de mi hijo, que pues por su nobleza nos ha dejado pues esta gran enseñanza, ¿no? Estamos muy contentos de que ahora la calle lleve su nombre y pues por siempre aquí lo, aparte de llevarlo en nuestro corazón, pues obviamente lo vamos a estar viendo aquí su nombre grabado. Muchas gracias por esto. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.